Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Lick. Hey, muchachos, vamos a comenzar el tema de hoy. Vamos a platicar sobre sucesiones y relaciones de recurrencia. Las sucesiones resultan ser un término más que todo matemático, utilizado principalmente en matemática. Sin embargo, estas relaciones de recurrencia, aunque también tienen una forma de definirse en matemática, pues sucede que se aplica un montón de veces en cuestiones relacionadas con la programación. De hecho, hay muchas funciones que se programan de tal manera que sean recurrentes, es decir, que se terminen llamando a sí mismas. Y tiene eso, o esa interpretación tiene mucha similitud con la definición de relaciones de recurrencia que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver. Antes de empezar directamente, vamos a definir qué es una sucesión y ya luego vamos a armar lo demás. Entonces, vamos a definir sucesión. Entonces, una sucesión es un conjunto de números reales que están enumerados. Podemos entenderlo de esa forma. A ver, otra definición alternativa es que una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales, pero vamos a hacer eso específicamente cuando veamos el concepto de función. De momento, una sucesión es tomar números reales y enumerarlos. 0, 1, 2 y así. Entonces, la notación típica de una sucesión. Notación es más o menos así. Una sucesión A sub n. Entonces, esto denota el enésimo término de una sucesión. Entonces, realmente las sucesiones no tienen por qué empezar en A sub 1, pero es lo más normal. Entonces, pero A sub n es el término es el enésimo término de una sucesión. Y algunas veces se coloca así entre paréntesis para referirse a la sucesión como tal. Perdón, entre paréntesis, no, entre llaves, quise decir. Esto sería para denotar la sucesión cuyos elementos están dados por A sub n. Entonces, siguiendo esta noción, tenemos que A sub 1 es el término 1 de una sucesión. Note que aquí no estoy diciendo el primer término, porque no necesariamente el A1 sea el primero, pero sí es el término 1 de la sucesión. Entonces, por ejemplo, si A sub n fuese igual a n al cuadrado menos 5, entonces, estos términos, vamos a ver, menos 5, menos 4, menos 1, 4,
11, 20 y 31, y así. Esto es la sucesión generada por A sub n. Entonces, ¿cómo se obtienen cada uno de estos valores? Simple y sencillamente, se le asigna un número al valor de n y ese número da, mejor dicho, según vayamos tomando números, vamos a ir generando diferentes números de la sucesión. Entonces, en este caso, vemos que si n es igual a 0, A sub n sería igual a 0 al cuadrado menos 5. Eso quiere decir que A sub 0, bueno, mejor dicho aquí, no sería A sub n, sino A sub 0. A sub 0 sería igual a 0 al cuadrado menos 5. Entonces, A sub 0 es menos 5. Entonces, el término 0 de la sucesión es menos 5. Lo empecé en cero simple y sencillamente porque quise. Realmente la sucesión puede empezar en cualquier punto. Si a usted ya le dan una sucesión, debe de decirle desde dónde empieza la sucesión. Pero en este caso, como lo estoy citando como ejemplo, lo empecé desde donde yo quise. Entonces, en este caso, el primer término es cero. ¿Okay? Entonces, para el siguiente término, si n es igual a 1, a sub 1 sería 1 al cuadrado menos 5. Entonces A sub 1 sería negativo 4. Y así podemos continuar con los demás. Si n es igual a 2, A sub 2 sería 2 al cuadrado menos 5. Entonces A sub 2 sería negativo 1. Y así podemos continuar con los demás. Lo único es que cuando trabajamos con una sucesión, cuando ya sabemos con qué término, o mejor dicho, cuál es el valor de n para el primer término, de ahí todos los demás que aparecen a la par de él o luego de él en la lista de la sucesión, tienen que ser sí o sí de forma ordenada. Es decir, si aquí el siguiente elemento, o sea, si yo intercambiar el 1 y el negativo 4, el negativo 1 y el negativo 4 aquí, esto ya es otra sucesión y no está generada por esto. Entonces el orden tiene que mantenerse. Entonces aquí no podemos empezar a mezclar las sucesiones o el orden en el que aparecen los términos de las sucesiones. El orden en el que aparece, ese es el que es. Entonces, eso es en esencia una sucesión. Y el sentido que le vamos a dar a las sucesiones aquí no va a ser tanto como de encontrar cuál sería el enésimo término y algo por el estilo, porque creo que eso se ve principalmente en cálculo 2, pero sí vamos a hacer unas cuantas cosas con sucesiones, como por ejemplo, definir sucesiones de forma recurrente. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito de recurrencias. Antes de mezclar los dos términos, vamos a analizarlos por separado. Entonces, una relación de recurrencia. De hecho, cuando uno habla de una relación de recurrencia, forzosamente tiene que hacer referencia a funciones. Entonces, se dice que una relación, perdón, una sucesión satisface una relación de recurrencia cuando para definir un término de la sucesión se utilizan términos anteriores
de la misma sucesión. Y lo pongo así en palabras porque dar una expresión matemática para esto que dijimos se podría hacer, pero sería demasiado complicado para lo que realmente es. Entonces, mejor veamos un ejemplo acá de cómo sería una relación de recurrencia. Y con el ejemplo nos sirve para ilustrar cuál es el sentido, pero sabemos que hay que estar abiertos a muchas más posibilidades. Entonces, tomemos por ejemplo. Considere la sucesión generada por, para no usar A otra vez, voy a usar X ahora, solo para ir variando el nombre, XN igual a X menos 1 más 3. Así. Esta sucesión está dada en forma recurrente. O también se puede decir que está o que se nos da como relación de recurrencia o que cumple esa relación de recurrencia. Entonces aquí la recurrencia es que para definir el xn o el xn más 1, no importa realmente cuál sea el índice, simplemente aquí va a haber un índice. Entonces para poder saber cuál es ese valor, entonces en una relación de recurrencia o cuando algo está definido de forma recurrente, ese número se define en términos de los anteriores en la sucesión. Entonces puede ser uno o más. Ese es un ejemplo. Este es un ejemplo de una relación de recurrencia. Tengo aquí que para saber el xn, necesito primero saber el anterior, xn menos 1, y luego sumarle 3. ¿Y cómo averiguaría yo el xn menos 1? Pues ocuparía el xn menos 2 y sumarle 3. Y para saber el xn menos 2, ocuparía el xn menos 3 y luego sumarle 3. Entonces, por eso es que es una relación de recurrencia, porque para conocer el término anterior, tengo que utilizar el que está antes de ese, y el que está antes de ese, y el que está antes de ese, y así de forma recurrente hasta poder encontrar un punto del cual empezar. Ese punto se llama condición inicial. Algo parecido a ecuaciones diferenciales, si alguien ya llevó el curso. Es muy parecido. Entonces, como lo he dicho aquí, debe de establecerse o asignarse un valor inicial o punto inicial a esta recurrencia para que genere una sucesión. Por ejemplo, que X1 sea 0. Ok, entonces, ¿cómo es que esta relación de recurrencia que vemos aquí, junto con esta condición inicial o punto inicial o valor inicial, genera una sucesión? Pues, veámoslo. Veamos que X1 es igual a 0. Eso lo sabíamos porque es nuestro valor inicial o condición inicial o punto inicial. De ahí, X2 se obtiene aplicando la relación de recurrencia. Por cierto, para saber la condición inicial,
debe de especificarse aquí en la relación de recurrencia que esto es para n mayor o igual que cierto valor, parecido a lo de inducción, en lo que uno tenía que saber desde dónde empezaba, igual es aquí. Xn, en este caso no lo puse, pero aquí debíamos haber colocado, por ejemplo, que n que se va a cumplir para n mayor o igual que 2 aquí. ¿Por qué para n mayor o igual que 2? Para que coincida con este como punto inicial. Porque si yo coloco n igual a 1 aquí, tendría yo que x1 debe de ser igual a x0 más 3, pero no tengo definido un x0. Entonces no podría empezar desde 1, sino que tendría que empezar desde n igual a 2. Entonces x2 lo obtengo aplicándole esta relación de recurrencia. Y x2 sería x1. Lo pongo en azul, x1 más 3. O sea, 0 más 3, que es 3. X2 es 3 entonces. De ahí, x3, aplicándole la relación de recurrencia, pero para n igual a 3, sería x2 más 3. O sea, 3 más 3, que es 6. Y así podemos continuar. Entonces, tenemos que x4 sería x3 más 3, que es 9, ya haciéndolo de una vez, ¿verdad? X5 sería x4 más 3, entonces sería 4 más, perdón, 9 más 3, que esto es 12. Y por último, haciendo uno más, x6 sería x5 más 3, que es igual a 15. Ok. Ahora, imagínense que se le da esta relación de recurrencia. Viendo estos primeros ejemplos, ¿qué es lo que usted puede concluir? ¿Qué podríamos concluir a partir de estos primeros ejemplos de la sucesión? Que son múltiplos de tres. Correcto, son múltiplos de 3. De hecho, son los primeros múltiplos de 3. Están en forma ordenada. Y hablando en plan o observándolo a lo general, ¿qué podríamos decir de estas, del enésimo término, por ejemplo? Entonces, planteamos aquí una hipótesis. ¿Xn sería igual a qué? En términos únicamente de n, ya no de términos anteriores, porque eso ya lo tenemos aquí. ¿Cómo sería xn? En términos únicamente de n. Podemos más o menos intuirlo de los anteriores, ¿no? Si x2 es 3, entonces x2 es... Sería 3 multiplicado por el término que está antes de 2. Y eso mismo se cumpliría con los demás. X3 sería 3 por el término que está antes de 3, o sea, 3 por 2. Y así se cumpliría con los demás. En otras palabras, estaríamos diciendo que xn sería 3, pero multiplicado por n menos 1. Este n menos 1 surge de darse cuenta que esto es 3 por 2. Pero 2 es el anterior a 3, que no es lo mismo que el xn menos 1, sino que solamente estamos tomando el n menos 1 de aquí, que es ligeramente distinto, pero ya solamente depende de n, no del término completamente anterior, de todo el de la sucesión, sino que solamente del índice. ¿Y qué creen? Esta es nuestra hipótesis y... Nuestro entrenamiento de los primeros días nos dice que si esta es la hipótesis que yo planteo de estos casos iniciales, yo tengo que verificarlo mediante inducción. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, demostración. Ah, por cierto, esta es nuestra hipótesis que sería válida para n mayor o igual que quién. Que dos.
Casi. Aquí sería mayor o igual que 1, porque para 1 también cumple. Entonces, sí es normal decir lo que es mayor de 2 porque salía este de aquí, pero eso es solamente donde está definida la recurrencia. Pero esta hipótesis que estamos formulando se cumple para todos los enteros a partir de 1, porque también se cumple aquí. Entonces, vamos a demostrarlo. En este caso, tenemos todos estos 6 casos que hicimos aquí como casos base. Entonces, aquí el caso base lo podemos omitir simple y sencillamente porque ya los hicimos arriba. Entonces, supongamos que para algún entero K, que sea mayor o igual que 1, igual que esto. Supongamos que para algún entero K se cumple esta relación de aquí. O sea, que XK sea igual a 3 por K menos 1. Entonces, ¿qué tendríamos que demostrar nosotros? Y esto lo pongo en azul porque es solamente lo que queríamos llegar. Entonces, debemos comprobar que X sub K más 1 sea igual a 3 por K más 1 menos 1, o sea, igual a 3 por K. Eso es lo que tenemos que comprobar. Entonces, veamos que X sub K más 1, yo le puedo aplicar esta relación de recurrencia de aquí arriba, la del problema original. ¿Por qué se la puedo aplicar? Porque si K es mayor que 1, entonces K más 1 sería mayor o igual que 2, ¿verdad? Y si ese número de K más 1 es mayor o igual que 2, significa que cae aquí. Entonces yo puedo aplicar la relación de recurrencia. Y el X sub K más 1 sería X sub K más 3. Ah, bueno, pero yo ya sé quién es XK. Forma parte de mi hipótesis de inducción. Entonces tendría 3 por K menos 1 más el 3 que ya estaba. Y pues de ahí podemos hacer la propiedad distributiva, por ejemplo, y tener 3K menos 3 más 3. Y esto nos quedaría 3K. Entonces, por lo tanto, X sub n va a ser igual a 3 por n menos 1 para todo entero n mayor o igual que 1. Entonces, estos pueden ser o este puede ser similar a alguno de los ejercicios que nos interese resolver en esta parte. A usted se le da una relación de recurrencia. Luego, usted describe mediante algunos ejemplos, o mejor dicho, describe algunos ejemplos para ver los primeros valores. Luego formula una hipótesis de cuál sería el enésimo término en forma general, sin que dependa de los x anteriores, sino que solamente del n. O la variable que usted utilice. Si usted utiliza x sub m, entonces x sub m. Pero el punto es que dependa del índice que le coloque aquí. Y luego hace una pequeña demostración por inducción, donde en esa demostración usted puede omitir los casos base, porque en teoría están basados o están formulados en en las observaciones previas que hizo, de los primeros valores. Pero solamente en este caso, en el resto. Recordemos que sí hay que hacer los casos base para justificar. Ok, entonces vamos a ver. Esto es como un primer ejemplo de relaciones de recurrencia.
pero no es la única. De hecho, con justo lo que vimos en la última clase de factoriales, con eso podemos nosotros generar una relación de recurrencia. Entonces, sería como otro ejemplo, ejemplo 2 de hoy. Entonces, tenemos nosotros que notemos que para n, o en lugar de decir n, para un entero, positivo n, se cumple que n factorial es igual a n multiplicado por n menos 1 factorial. Aquí este n, este factorial es solamente de este número, del n menos 1. Entonces, como que eso lo escribiésemos así. Entonces es el n por n menos 1 factorial. Aunque de hecho la palabra correcta aquí no es que para un entero se cumple, sino que para todos. Para todo entero positivo n se cumple esto. Entonces, esto es una aseveración que estamos haciendo de números que son enteros positivos. Es decir, que se cumple para todo entero que sea mayor o igual que 1. Así que se puede demostrar por inducción también. Pero lo importante aquí, antes de demostrarlo por inducción, es que esto es una relación de recurrencia para factoriales. Porque para encontrar el factorial de un número, en este caso del número n, yo necesito primero el factorial del número anterior, n menos 1. Entonces, note que es prácticamente lo mismo que lo que hicimos antes, solo que es como si lo viésemos así. Tengo a sub n igual a n por a sub n menos 1. Y en este caso, el a sub n es n factorial. Pero esta observación la hago para que sea más evidente todavía que está definido de forma recurrente. Entonces, resulta que en este caso nosotros conocemos o sea, conocemos quién o cómo calcular el n factorial. Y lo que se nos está planteando ahora es una relación de recurrencia. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, al contrario de lo que hicimos antes, que fue encontrar el enésimo término, aquí ya conocemos el enésimo término y vamos a demostrar la relación de recurrencia. Aunque la verdad, aquí es bastante más sencillo. De hecho, aquí, este sería un ejemplo de una propiedad que no necesita necesaria, o mejor dicho, que no precisa de utilizar inducción matemática. Porque se puede usar, sí, pero realmente no hace falta. Entonces, vamos a ver. Dice, notemos que se cumple esto. Entonces vamos a comprobarlo. En efecto, n factorial es 1 por 2 por 3. Y así hasta n menos 1 por n. Entonces, usando propiedad asociativa, yo puedo apartar todos estos, multiplicarlo por n. Y todo lo que está aquí a la izquierda no es otra cosa que la multiplicación de los enteros positivos desde 1 hasta n menos 1.
Eso quiere decir que es n menos 1 factorial. Entonces, ahí está. Luego solo usamos propiedad conmutativa para que quede n por n menos 1 factorial. Y ya está. Ya estaría comprobado. Aquí no hizo falta utilizar inducción matemática porque lo que se nos pedía era sencillo de comprobar. Pero ahí está. El punto era que aquí hay otra relación de recurrencia. Entonces, vamos a hacer una cosa ahorita, en esta segunda parte de la clase de hoy. Es que aquí les di una relación de recurrencia de esta forma y pues pudimos llegar a la conclusión de cuál era el término enésimo, el enésimo término de la sucesión. Sin embargo, esto que les di aquí se puede generalizar bastante más. Entonces, de hecho, forma parte de un tipo especial de sucesiones que se conocen como sucesiones o progresiones aritméticas. Entonces, en esta última parte de la clase vamos a comentar sobre esas dos. Sucesiones o progresiones, porque se puede usar cualquiera de los dos nombres. Aritméticas y geométricas. Entonces, estos son dos tipos de sucesiones. Hay sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas. O si preferimos usar el nombre de progresiones, existen progresiones geométricas y también hay progresiones geométricas. Entonces vamos a empezar con las primeras. Progresión geométrica, perdón, aritmética. Entonces, una progresión geométrica, no voy a volver a escribirlo, es simplemente, es aquella que, es aquella tal que se define de la siguiente relación, a través de la siguiente relación de recurrencia. Entonces, la relación que de recurrencia que define las progresiones aritméticas es xn más 1. Puede ser xn o xn más 1, no importa cuál coloque aquí. Pero ese término va a ser igual al anterior, xn, en este caso, más d, donde aquí d es su constante. Entonces, con condición inicial, x0, pongamos, igual a alfa. Entonces aquí realmente la condición inicial sobra, puede empezar en cualquier número y puede ser cualquier valor inicial, eso no importa. Pero una progresión aritmética está dada por esta forma. Es tomar cada término y para pasar al siguiente le sumamos una cierta d que es llamada en progresiones aritméticas se llama diferencia. ¿Por qué se llama diferencia? Porque si yo paso este xn a restar allá, este d es la diferencia entre dos cualesquiera términos consecutivos. Entonces, si usted toma dos términos que van seguidos en una sucesión y los resta, el de la derecha menos el de la izquierda, y esa diferencia se mantiene sin importar cuál es usted escoja, entonces la sucesión es aritmética. Por ejemplo,
considere la sucesión. Eso te voy a llamar ejemplo A. Considere la sucesión 1, 3, 5, 7, 9, 11 y continúa así. Esta se trata de una sucesión o progresión aritmética con diferencia 2. Es diferencia 2 porque la diferencia entre 3 y 1 es 2. La diferencia entre 5 y 3 es 2. La diferencia entre 7 y 5 es 2 y así. Entonces, si usted toma dos términos que vayan seguidos en la sucesión, la diferencia debe de ser la misma en una progresión aritmética. Entonces, podemos ver que es una sucesión geométrica o una progresión geométrica, perdón, aritmética, progresión aritmética con diferencia 2. Podemos poner con diferencia D igual a 2 y condición inicial. D igual a, perdón, aquí sería A sub 0 o con condición inicial 1 simplemente. No hace falta poner XN o AN o lo que sea. Entonces, realmente, cuando uno dice es una progresión geométrica con diferencia 2 y condición inicial 1, con solo esas palabras usted es perfectamente capaz de replicar esta sucesión de aquí. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y continúa. Solo con estas palabras. Yo le digo una progresión geométrica con diferencia 3 y condición inicial 0, es 0, 3, 6, 9, 12, 15 y continúa, que es justo la que hicimos en el ejemplo de arriba. Entonces tenemos una pregunta aquí. Si yo tengo esta progresión geométrica definida de forma recurrente, la pregunta es, bueno, ¿y quién sería entonces el enésimo término? ¿Qué pasa si yo no quiero estar haciendo las recurrencias? Si quiero saber directamente el término solo con saber el n o el índice. Entonces, ahí habría que revisar con más detenimiento, ¿verdad? Entonces, planteémonos esa pregunta. ¿Quién sería xn en una progresión geométrica? Sigo con progresión geométrica, es progresión aritmética. Ya vamos a llegar a las geométricas. Entonces, ¿quién sería xn en una progresión aritmética? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy parecido a como hicimos en el ejemplo anterior. X0 es de la condición inicial, que era alfa, de ahí X1, aplicándole esta relación de recurrencia, que aunque no la puse aquí, se sobreentiende por la condición inicial, que aquí n es mayor o igual que 1. No, sería mayor o igual que 0, en este caso. Sería mayor o igual que 0 porque el primer término que aparece aquí es el 1, si yo le pongo n igual a 0. Entonces, hay que estar pendiente de eso. Entonces, si yo le pongo n igual a 0 aquí, yo tengo que x1 va a quedar en términos de x0, lo cual es lo que queremos. Pero si yo le pongo n igual a 1, tengo que x1 estaría en términos de x, perdón, que x2 estaría en términos de x1. Y sí, no hay problema con eso. El asunto es que no conocemos x1 todavía. Entonces, por eso tenemos que ir más para atrás y empezar con n igual a 0. Pero bueno, el caso es x1 sería x0 más la diferencia d. O sea, alfa más d. Y ahí no sabemos nada más. X2 sería x1 más d. O sea, alfa más D más D. O sea,
alfa más 2D. Ok, ya desde ahí, si hemos ido agilizando esa vista o esa detección de patrones, ya empezamos a ver un pequeño patrón. Ahí vamos a hacer un par más para evidenciarlo. Sería X3 igual a X2 más D. Sería alfa más 2D más D, que sería alfa más 3D. Y el último que vamos a hacer de esta lista, X4, sería X3 más D, que sería alfa más 3D más D. Y esto es igual a alfa más 4D. Entonces, con estos ejemplos de aquí, podemos plantear una hipótesis, que luego vamos a demostrar por inducción. Pero ¿cuál sería esta hipótesis? ¿Quién se anima a decir quién sería XN entonces? Creo que sería licenciado alfa más ND. Alfa más ND. Ok, suena bastante aceptable. Viendo los términos que tenemos aquí, el X1 es alfa más 1D, X2 es alfa más 2D, X3 es alfa más 3D. Solamente nos restaría preguntarnos aquí, ¿será que se cumple también para n igual a 0? La respuesta es que sí. Esto se puede perfectamente escribir como alfa más 0 por D. Así que de momento se ve muy bien. Así que perfectamente esto podría ser nuestra hipótesis puede ser buena, tiene muy buena similitud con los primeros casos y sería para n mayor o igual que 0. Entonces, al igual que antes, vamos a demostrarlo por inducción para asegurarnos de que sí, realmente esa hipótesis que nos podemos plantear con estos casos tiene fundamento o es simplemente algo engañoso. Entonces, ya tenemos suficientes casos base arriba. Partimos de, supongamos, o de suponer, partimos de suponer que para algún entero, pongámosle Q, para variar un poco, Q mayor o igual que 0, se cumple la hipótesis, que es XQ igual a alfa más Q por D. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos demostrar o debemos comprobar? Debemos comprobar que X sub Q más 1 es igual a alfa más Q más 1 por D. Eso es lo que debemos comprobar. Entonces nosotros veamos que, y partimos del lado izquierdo, simplemente porque ahí está la sucesión y normalmente es más fácil trabajar con el término de la sucesión en este caso. Pero si a usted le hace más cómodo verlo desde la derecha, también se puede. Es cuestión de gusto aquí. Entonces, el X sub Q más 1, para que yo pueda aplicar mi hipótesis de inducción, yo debería expresarlo esto en términos de X sub Q. ¿Y cómo podría hacer eso? Bueno, pues usando la relación de recurrencia que tenía aquí. Entonces me diría que el X sub Q más 1 es igual a X sub Q más D. ¿Ok? Entonces, X sub Q más D. Y esto resulta ser igual a, por la hipótesis de inducción, a alfa más Q por D más D. Entonces esto es alfa más Q por D más D. Y pues aquí sacando factor común D, nos queda alfa más Q más 1 por D, que era lo que queríamos comprobar aquí. Entonces, por lo tanto, X sub N sí es, tal como le dijo el compañero, creo que fue el compañero Eric, si no me equivoco. A ver,
Sí, compañero Derek. Sería igual a n, ahí, perdón, alfa más n por d. Entonces, con este pequeño ejercicio que hicimos aquí, ya tenemos asegurado quién sería xn si nosotros identificamos que la sucesión es aritmética. Si yo le doy, por ejemplo, una lista de números, si usted identifica la diferencia y la condición inicial, la diferencia 2 en este caso y la condición inicial, usted puede saber cuál es el enésimo término de la sucesión. Simplemente es la condición inicial más n veces la diferencia. ¿Okay? Entonces usted ya sería perfectamente capaz, por ejemplo, de decirme cuál sería el término 500 de esta sucesión. Entonces, aunque bueno, para decir que sea el término 500, primero hay que saber si este es el X0 o X1, ¿verdad? Pero vamos a decir que este es el X1. Entonces, el X500 sería, aunque aquí hay que tener un poquito de cuidado. Porque si yo le llamo a este X1, como nuestra demostración la empezamos con X sub 0, entonces aquí habría que restarle 1 al índice de aquí. Entonces, si yo empiezo esto en X1, sería alfa más n más n menos 1 por d. Entonces ahí hay que tener cuidado con el índice, porque esta demostración y esta fórmula a la que llegamos, y por eso era necesario poner esto se cumple para n mayor o igual que 0, lo cual implica que el primer término de la sucesión debe de ser 0 para que esta fórmula sea válida. Si la sucesión empieza en x1, entonces ya la fórmula no es válida, sino hay que hacer un corrimiento de índice. Y eso pues se lo puedo ir comentando en otra ocasión cuando ya veamos eso de índices con sumatorias. Eso va a ser mucho más fácil. Pero bueno, de hecho no es tan complicado, no hace falta postergarlo. Si esto empieza en n igual a 1, es decir, que esto fuese n mayor o igual que 1, entonces el índice, o mejor dicho, los valores, se corrieron a la derecha en una unidad. Es decir, empiezo a partir del primer término a la derecha. Entonces, si mis n se mueven a la derecha, en el dominio, que es esta parte de aquí, entonces en la fórmula se mueven hacia la izquierda, entonces se le resta 1. Y a ver, permítame. Pero se le resta 1 solamente aquí, en este lado. Entonces, y si yo colocara, por ejemplo, que la sucesión empiece en x sub 2, entonces yo tendría que, si aquí lo muevo en 2 a la derecha, aquí lo tendría que mover 2 hacia la izquierda, entonces me quedaría n menos 2. Entonces, esa sería la única diferencia en estos casos. Pero vamos a dejarlo con n así para poder responder a esta pregunta de acá arriba. Entonces, ¿quién sería el x500 si yo... Si yo le pongo x1 al primer término en lugar de x0, entonces x500 sería la condición inicial, que es 1, más 500 menos 1, porque empecé en 1 en lugar de 0 aquí, 500 menos 1, por la diferencia que es 2. Y esto sería 999. Y ahí está, no tuve que conocer. No tuve que conocer X500, X499, ni X498, ni todos los anteriores. Solo ocupé saber la condición inicial y la diferencia. Entonces, esa es una ventaja de poder identificar que la progresión es aritmética. Entonces, les dejo aquí un pequeño problema para que... Y lo pensemos para mañana, porque ya no tenemos más tiempo.
Entonces el problema es encontrar una fórmula en términos de n para esto de aquí. Para esto, si A sub n define si A sub n define una sucesión aritmética con diferencia de y condición inicial alfa. Entonces hay que ver cómo podríamos hacer para sumar los primeros n términos de una sucesión aritmética. No es difícil realmente, pero hay que trabajar un poquito, parecido a lo que hicimos aquí. Ver los primeros valores, aún con las variables, es decir, ver la suma del primer término nada más, de a sub 0, de ahí la suma de los primeros 2, a sub 0 y a sub 1, luego la suma de los primeros 3, a sub 0, a sub 1 y a sub 2, de ahí la suma de los primeros 4, a sub 0, a sub 1, a sub 2 y a sub 3, y de ahí formular una hipótesis para ver quién sería el candidato para hacer la suma de los primeros n, o en este caso serían n más 1 términos de la sucesión, una hipótesis, algo así. Y luego demostrarla por inducción en unos pocos pasos abajo. Entonces, les dejo el problemita aquí para que lo vayan pensando, lo vayan intentando resolver, y pues mañana vamos a ver la solución, y así pueden ustedes comprobar qué tan bien les fue. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda o pregunta que haya quedado. En general, todo claro. Perfecto. Entonces, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias, Lick. Mañana. Listo, Lick. Gracias.